La celebración del 60 aniversario de ese instituto es muy importante. Consideramos que los fundadores son personajes de mayor importancia histórica que impulsando el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, también estrecharon la amistad entre los ambos pueblos. Primero, es una fecha llena de alegría, ¿no? Quisiera reiterar una vez más nuestras felicitaciones al 60 cumpleaños del Instituto Chileno-Chino de Cultura. ¿Por qué de cultura? Yo creo que la cultura puede ser un puente, ¿no?, para comunicar las almas de los dos pueblos. Y que este instituto jugó un papel muy importante en la historia del intercambio entre los dos pueblos y los dos países. Digamos, es un pionero, ¿no?, para promover una relación oficial entre Chile y China, y con el fin que Chile constituyó como el primer país de establecer relaciones diplomáticas con China. Y ahora China y Chile ya somos socios estratégicos, que Chile también es el primer mayor socio, digamos, económico y comercial, el segundo mayor en toda Sudamérica. Y mantenemos excelentes relaciones en la política, económico, comercial, en todos los terrenos. Y el intercambio es cada día más frecuentemente y constante. Y a nosotros nos interesa mucho que las relaciones, más allá de lo comercial, tengan mucha fuerza en lo cultural. Y eso hay que darle una posibilidad de crecimiento, y creemos que hacerlo aquí en el Congreso, en este sitio histórico, es muy relevante, y ojalá que eso permita generar este conocimiento mayor que hay que tener entre las culturas. Somos muy distintos, muy distantes, pero yo creo que es interesante en este mundo globalizado que uno conozca la cultura china milenaria y que ellos también conozcan nuestra propia cultura. Así que hay que hacer esfuerzos por juntar estos dos mundos que son tan diferentes.